Hola, en esta ocasión tenemos el completo análisis del LG Optimus L3 X. Este dispositivo es el más básico de la serie Optimus L2. Posee una pantalla QVGA de 3.2 pulgadas, un procesador de 1 GHz, 512 MB de memoria RAM, 4 GB de almacenamiento interno, una cámara de 3 megapíxeles y Android 4.1.2 Jelly Bean como el aspecto más importante de este dispositivo. El LG L3 X es la versión vitaminada del original L3. La letra X añade valor al dispositivo al incluir mejoras que todos los usuarios le exigían a LG. Es por esto que el fabricante no dudó en renovar la línea que le generó bastantes unidades vendidas el año pasado hasta el día de hoy. El LG L3 X es un smartphone de pequeñas dimensiones. De largo mide 10.2 centímetros por 6.1 centímetros de ancho por 1.19 centímetros de grosor. La botonera de volumen se encuentra en la parte izquierda del dispositivo. El botón de encendido y el jack de auriculares están en la parte superior. En cuanto a diseño, sigue la línea de su antecesor, con ángulos bien definidos y reduciendo un poco el grosor, así como el peso en general. Más allá del diseño, este LG se siente con mejor calidad de construcción, sintiéndose más sólido en la mano. LG optó por plástico y no conforme con esto es de tipo brillante, lo que da sensación que se raye y se ensucie con facilidad. La pantalla es un panel de 3.2 pulgadas. Resolución 240x320. Personalmente considero que hay dispositivos de entrada que optan por pantallas de 3.5 pulgadas y con resolución 320x480. Este display proporcionado por LG tiene buenos niveles de brillo, gracias a la tecnología IPS que incluye, ofreciendo mejores ángulos de visión. La resolución y el tamaño de pantalla, la verdad es que se quedan justos para la navegación web, así como para el consumo multimedia, sin olvidar que es multitáctil y de tipo capacitivo que responde bastante bien. La pantalla no añade ninguna capa de protección especial, por lo que obliga al usuario a usar micas para aumentar la vida de la pantalla. En cuanto a multimedia, la cámara es de 3 megapíxeles, sin flash LED. Su precio ha obligado a LG a optar por este sensor. Las fotografías van a la par con las cámaras de su competencia, como es el ZV-791, el Alcatel OT4010, el Nokia Lumia 505, como el Huawei Y210. La verdad es que he notado que tiene mejor balance de blancos que el Nokia Lumia y bastantes agregados. La cámara tiene opción de geotagging y la posibilidad de compartir directamente nuestras fotografías y videos directamente a nuestras redes sociales. La calidad con la que graba video es bastante estándar. Graba 640p a 30 cuadros por segundo, que sin duda nos sacará de algún apuro en situaciones no tan formales. El dispositivo tiene ranura microSD para expandirla hasta 32 GB. Lo más importante en cuanto a sus entrañas, nos encontramos con un procesador Qualcomm Snapdragon de 1 GHz, 512 MB de memoria RAM, 4 GB de almacenamiento interno. El sistema operativo elegido por LG ha sido Jelly Bean en su versión 4.1.2, añadiendo Google Now y varias mejoras del sistema operativo. La interfaz Optimus es la capa de personalización que produce LG. Sinceramente, a estas alturas necesita un lavado de cara, sin embargo deja una buena sensación ya que puede ordenar nuestras aplicaciones de manera más acertada a nuestras necesidades, además de incluir widgets interesantes. Este dispositivo sin duda no es el más rápido que existe. Algunas veces presentarán algún tipo de lag en las aplicaciones que requieran muchas especificaciones, como lo son los juegos en 3D o aplicaciones que sean bastante pesadas. En cuanto a la navegación web, el Pinch Zoom reacciona de manera muy cómoda, gracias a su procesador y a la memoria RAM que incluye. En cuanto al sonido, las bocinas se escuchan bastante bien, y al incorporar auriculares los bajos están bien controlados. Este dispositivo tiene una batería de 1540 mAh, lo que se traduce a 5 horas de uso continuo trabajando en redes 2G o alrededor de unas 4 horas en redes 3G. ¿Este dispositivo para quién es? Es para usuarios que van a tener su primer Android y para aquellas personas que no quieran gastar tanto en tener la última versión del sistema operativo de Android. No cabe duda que la serie L2 de LG le ayudará bastante a popularizarse ya que son atractivos smartphones a precios reducidos, ya que funcionan de manera muy acertada. Lo que no me gustó del dispositivo es que la pantalla pudo ser más grande, quizá de 3.5 pulgadas, ya que 3.2 pulgadas no se puede tener una experiencia web adecuada. La memoria RAM es bastante ajustada, por lo que algunas veces ocasionará alguno que otro lag, pero eso no impedirá el uso del smartphone en la vida cotidiana. Hasta pronto.